El viaje de Ash para convertirse en maestro Pokémon siempre ha estado ligado a los Pokémon legendarios. De hecho, podríamos decir que Ho-Oh es el Pokémon que más ha inspirado a Ash desde el inicio de su travesía hasta el final. A pesar de esta estrecha relación con dichas criaturas legendarias, Satoshi jamás se ha planteado atrapar a alguno de estos. Aunque bueno, sí atrapó un singular y un ultraente. No obstante, aquí veremos esos Pokémon legendarios que mantienen un lazo estrecho con Ash, y si es que en algún punto llegó a existir una posibilidad de atrapar. Yo soy Sumalex, vamos a comenzar. Vamos primero con un singular, Meloetta, la cual hace su debut en el episodio 82 de Best Wishes, donde esta huye del equipo Rocket, los cuales buscan su captura, por lo que terminan Pokéwood, donde dio la casualidad de que los chicos estaban ahí con Luke. En su afán por esconderse, no se da cuenta por dónde iba y tropieza con unas tablas que pudieron aplastarla, pero llegó mi primo Ash al rescate. Desde ese momento, Meloetta comienza a seguir a Ash y a quedarse junto a él de manera imperceptible. De hecho, lo estuvo viendo en su batalla contra Roxy en el gimnasio Beerbank. Capítulos después vuelve a aparecer bastante malherida frente a nuestros héroes, esto debido a que el equipo Rocket la atacó, así que Ash y compañía la cuidan hasta que se mejore. Una vez saludable se pone a cantar y se desvanece. Sin embargo, esta siguió a los chicos hasta la mansión de Cynthia. De hecho, en el trayecto hasta dicho lugar, Satoshi se emociona al ver Pokémon salvajes, por lo que a Meloetta le hace ilusión que a Ketchum le gusten tanto los Pokémon, apareciendo frente a él y sentándose en su regazo. Incluso Cynthia hace hincapié en que Meloetta se encariñó mucho con Ash. A partir de aquí lo acompañó y ayudó durante muchas aventuras, hasta que llegó este señor a hacerla de tos porque supuestamente Ash había robado a Meloetta. Este tipo llamado Ridley era el protector del Pokémon singular. Luego de solucionar las cosas, el equipo Rocket secuestraría a Meloetta y a Satoshi. Luego de un buen enfrentamiento contra Giovanni, el equipo Rocket y el trío de las nubes, Meloetta regresa con Ridley a donde pertenecen, por lo que Pokémon y humanos se despiden con un cálido abrazo. Meloetta realmente se encariñó mucho con Ash, ya que siempre antepuso el bienestar del de Pueblo Paleta antes que el suyo, cosa que pudimos ver cuando Giovanni secuestra a Ash o cuando Golurk lo encañonó. Como tal, nunca hubo interés de Ash por atraparla y tampoco se llegó a insinuar nada del otro mundo, sobre todo porque ella ya cumplía un rol dentro de una aldea y una comunidad en específico. Hubo un Pokémon que fue muy importante durante el arco del equipo Galaxia en Diamante y Perla, Azelf. Este se encontró con Ash por primera vez en el episodio 78. Esto ocurrió mientras la Copa Wallace estaba en disputa. Ash, al no poder conciliar el sueño por la preocupación de tener un buen desempeño en la competencia, se fue a dar una caminata por el lago Valor, en donde se le proyectó la silueta de Azelf, dando una premonición de lo que se vendría más adelante. En capítulos posteriores seguían recordando este suceso debido a que Brook y Dawn también tuvieron experiencias con Uxie y Mesprit respectivamente. No fue hasta el capítulo 151 donde los tres Pokémon se contactaron con los protagonistas, esto mediante un sueño para avisarles del peligro inminente en el que se encontraban. Dicho y hecho, con la unión de la cazadora Jay y el equipo Plasma, se consiguió secuestrar a los Pokémon y poner en peligro a la región de Sinnoh y al mundo en general al querer usarlos para despertar a Dialga y a Palkia, por lo que estos se comunican por medio de telepatía con Ash y los demás, para que estos acudan a la base de Cyrus. Al llegar, Satoshi y compañía pudieron salvar a los legendarios y estos trabajarían juntos para salvar al mundo de los maquiavélicos planes de Cyrus, despidiéndose en el lago Valor cuando llegó la paz. Originalmente aquí terminaría el asunto, pero en el especial de Arceus en viaje se retomó esta conexión especial entre Ash y Azelf, ya que el del trío del lago volvió a avisar a los chicos del plan del equipo Galaxia con Heatran. Personalmente, el primer arco de Diamante y Perla me parece muy interesante, y si bien es cierto, no hay una base así como que tú digas muy sólida para cimentar esta conexión, el mismo misticismo que este ofrece lo hace bastante lindo. Además que sabemos que Ash siempre ha tenido una sensibilidad muy aguda en cuanto a este tipo de Pokémon se trata. Y también debo añadir que fue muy bonito incluir a Dawn y a Brook en esto. De atraparlo ni hablamos, ya que fue más una conexión de socorro, de ayuda. Entonces no se prestó en ningún momento a una situación así. Vámonos con el favorito de muchos y el cual digamos que se volvió canon de golpe, Mewtwo. Específicamente el que apareció en la película 1. Porque así es, amigos, este metraje podríamos considerarlo canon. De hecho, creo que un gran número de películas podrían considerarse así, pero en fin, ese es tema para otro video. El clon de Mew creado por el equipo de investigación del Team Rocket, luego de ponerlo a prueba con experimentos bien malditos, el legendario se pone bélico y destruye absolutamente todo, desarrollando el odio hacia los humanos. Como es muy inteligente, crea una atracción basada en un desafío para los entrenadores Pokémon, seleccionando a los más diestros para esto.
incluyendo al mismísimo Satoshi. No creo que sea necesario seguir explicando la trama de la primera película, digo, eso es de primero de Pokémon, pero el chiste es que Ash es parte fundamental para que Mewtwo entrara en razón y dejase de pelear con Mew, y sobre todo para esclarecer un poco las dudas que tenía Mewtwo sobre sí mismo. Pero debemos rescatar a Ash con la percepción de la realidad completamente alterada, queriéndose agarrar a fregadazos con el Pokémon legendario más poderoso conocido hasta ese momento, con un intelecto superior al de cualquier humano. Luego de solucionar el conflicto, Mewtwo decide borrar los recuerdos de todos para no alterar el orden y que humanos y Pokémon vivan en paz, tomando rumbo a la Isla Nueva. Esto lo veríamos en el especial Mewtwo Regresa. Giovanni encuentra la escondita del legendario en Johto y manda a sus esbirros y clones para atraparlo. El trío original ayuda al Pokémon, una disputa por ahí, y Satoshi termina por ayudarlo a que se recupere dentro de un lago. Una vez derrotados Giovanni, Domino y compañía, el clon de Mew intentó borrar los recuerdos de todos una vez más, pero Ash, Meowth y los otros Pokémon lo convencen de que solo borre los recuerdos de quienes intentan hacerle daño, para así poder preservar esos bonitos momentos. El legendario termina por ceder e irse a viajar por el mundo para encontrarle un sentido a su vida. Esto se retoma en Pokémon Viajes. El profesor Sir Ice les habla a los chicos sobre la Isla Cero, en la cual se detectó una frecuencia alta de Mew. Al viajar por allá y tener un percance con un Gyarados, estos caen por una cascada por la que quedan inconscientes. Al despertar, son recibidos por el Pokémon legendario, el cual es el mismo de la película 1, esto lo sabemos por la voz. Además que Ash fue capaz de reconocerlo, véanle la carita a Satoshi de cuando lo vio. Mewtwo les pregunta acerca de sus sueños y sus motivaciones. En eso Ash le pide tener una batalla, por lo que el legendario acepta, esto para poder ver la fuerza de sus mismos deseos. Los novios tienen un combate bastante entretenido contra Mewtwo, pero terminan por ser derrotados. No obstante, logran demostrarle al clon de Mew el potencial que poseen como humanos, valorando los lazos que tienen con sus compañeros, y con esto, Mewtwo les admite que fue divertido estar con los chicos, teletransportándolos a su hogar, y terminando con una frase muy poética: los humanos son criaturas efímeras e incompletas, pero esa es la razón de su potencial infinito. Su viaje solo ha comenzado. Creo que una parte fundamental de ser un maestro Pokémon es el poder entenderse, relacionarse y crear lazos con todo tipo de criaturas y humanos. E imagínate ser considerado un humano con potencial infinito por el mismísimo Mewtwo, creo que habla muy bien de Satoshi. Este puesto es curioso porque todos conocemos esta estrecha relación entre Ash y Ho-Oh, digo, lo mencionamos en el intro del video, pero también es bastante coqueto que Satoshi ha desarrollado una gran relación con la contraparte de Ho-Oh, Lugia. Esto comienza como tal desde la película número 2, donde con la ayuda de Ash logran derrotar a Lawrence III, quien capturó a las tres aves legendarias de Kanto, generando un gran conflicto. Lugia y Ash se vuelven bastante cercanos, a tal punto de que el legendario confía plenamente en él. En las Islas Remolino, Ash, Richie y Oliver conocen a otro espécimen de este Pokémon, y se hacen muy amigos de Silver, una cría de Lugia. Sí, en el anime los legendarios pueden criar porque magia Pokémon. El equipo Rocket termina por secuestrarlo, Ash y Richie le prometen al padre que salvarán a su hijo, y dicho y hecho. Cabe recalcar que este no es el mismo Lugia que el de la película, pero digamos que se confirma que es canon, ya que Jesse James reconocen a este Pokémon mencionando que es igual al que vieron en las Islas Naranja. En fin, digamos que esta relación es un poco más simbólica y esto se fundamenta más en Viajes, ya que fue una pieza clave para que Ash y Go se conocieran. Primero Satoshi reta a Lugia a una batalla de incursión, siendo el único entrenador que pudo hacerle frente al legendario. El entrenador de Kanto consigue trepar en Lugia para seguir con él, y este termina aceptándolo junto a Go, que hizo exactamente lo mismo, pero él no participó en la pelea, sino que se coló, para darles un paseo por ahí para que apreciaran la belleza del mundo Pokémon, de alguna manera dándole su bendición para su viaje. Este vuelve a aparecer para el último capítulo en la despedida de Ash y Go. Así como en el inicio de su viaje, este le pone la cereza al pastel a la gran travesía de Satoshi por consagrarse como campeón, recordando aquel flashback cuando inició. Es una escena sumamente bonita, y si a esto le sumamos que tanto Lugia como Ho-Oh aparecen en el mismo viaje, lo hace precioso. La relación de Ash con Lugia es bastante especial, quizás no sea tan platónica como con Ho-Oh, pero a final de cuentas es un Pokémon que ha marcado el viaje de Ash, y que le dio tanto la bienvenida como la despedida en Pokémon Journeys. Ahora debemos irnos a Alola. Este Pokémon estuvo presente de una
una u otra forma durante la estadía de Ash por esta región. Me refiero al espíritu guardián de la isla Melemele, Tapu Koko. A este le llamó mucho la atención Ash desde que lo vio, por lo que estaba siguiéndolo durante sus vacaciones, a tal punto que lo llamó para otorgarle una pulsera Z con un electrostal, para un episodio más tarde pelear contra él y enseñarle a hacer el gigavoltio destructor. De hecho, posiblemente el encuentro con Tapu Koko haya sido el mayor aliciente de Ash para quedarse en esta región. Durante toda la travesía por Alola, este Pokémon se mantuvo observando los pasos del chico, en sus pruebas, dándole otro cristal eléctrico, ya que el primero lo destrozó por cierto, entrenando con él, llevándolo hacia Nevi y mucho más. Realmente Tapu Koko estuvo durante todas las temporadas de Sol y Luna, ayudando a Ash, cuidándolo, guiándolo e incluso pidiéndole ayuda. Ayudaron con el tema de Lusamin, los Guzzlord después de la liga, y también le dio su bendición junto a las otras deidades guardianas en el combate de exhibición contra Kukui, además de ponerle una prueba final, uniéndose con el profesor para enfrentarse a Ash, con quien termina teniendo uno de los combates más emblemáticos del anime de Pokémon, resultando Pikachu y Satoshi como los ganadores. Más adelante en Journeys, luego del emotivo reencuentro de la familia de Lilie con Mon, Ash regresa a Alola para descansar antes del torneo de los 8 maestros, en donde tendría un Battle Royale contra Kyawe, Gladion y Kukui. Al terminar, Ash se encuentra observando el panorama para ser interceptado por Kukui, quien lo felicita y le desea lo mejor. En esto aparece Tapu Koko, quien también le da su bendición a Ash para el torneo, rematando con un Satoshi que agradece haber ido a Alola. Este Pokémon realmente demostró muchísimo interés en Ash desde el principio. Nunca hubo una explicación tal cual de por qué se interesó desde el principio por él, pero al ver su determinación en las grandes pruebas y al estarlo observando constantemente, comenzó a confiar en él. Digo, le confió que cuidara de Cosmog. Ash también se llevó muy bien con los otros Tapus, sobre todo con Tapu Bulu, pero no llegó a tener ese mismo nivel de conexión que con el guardián de Melemele. En cuestión de atraparlos, ni hablar, es el espíritu guardián de Melemele. No se iba a dejar atrapar por más que se tratase de Ash, pero aún así accedió a ponerlo a prueba con Kukui. Así que es un avance. Te queremos mucho, Tapu Koko. Vámonos con una conexión que comenzó en una película y terminó por hacerse canon de alguna forma. Primero a Héroes Pokémon. Gracias a dicho metraje, este Pokémon legendario siempre es relacionado con Ash. Así es, estamos hablando de Latias. La película 5 podríamos considerarla canon, o mejor dicho, es canon, ya que cuando Satoshi se enfrenta a Latios de Tobías en la Liga de Sinnoh, tanto él como Brook lo reconocen, siendo que la única vez que vieron a un Pokémon de dicha especie fue en esta película. En fin, mientras Ash y Misty se encuentran en una competencia en Ciudad Alto Mare, Latias decide jugar con Ash, llevándolo a una zona alejada de la línea de meta. Más adelante, Ketchum encontraría a una chica peculiar que no hablaba, la cual luego veríamos que era Latias transformada en humano. La Pokémon legendario sería atacada por unas maleantes del equipo Rocket, por lo que Ash iría en su rescate para que finalmente ella lo deje donde estaba en un principio, cosa que dejó completamente loco a Ash, quien no entendía nada de lo que estaba pasando. Más adelante se la topa de nuevo y se pone a jugar con él, hasta llevarlo al jardín secreto, donde ella y Latios habitaban. Al entrar a ese lugar son amenazados por Bianca, la chica de la cual Latias toma la forma. Sin embargo, este señor aclara las cosas y manda a los Pokémon a que jueguen con Ash, donde por fin se muestra ante él en su verdadera forma. Estos juegan, le cuenta a Ash quiénes son estos Pokémon y se hacen muy buenos amigos. Más adelante, las tipas que querían capturarla regresan y se llevan a Latios, por lo que Latias va en búsqueda de Ash para pedirle ayuda. Este y sus amigos aceptan y se ponen en marcha para salvar al Pokémon Neón. Luego de varias peleas y para no resumir toda la película, logran salvar a Latios. Este se termina sacrificando para salvar la ciudad. Una vez solucionados los asuntos, Latias va a despedirse de Ash en forma de Bianca, regalándole un dibujo y dándole un beso, algo que generó muchísima controversia, fanarts, fanfics y cosas bastante raras, pero que supongo que es solo una muestra de afecto por haber jugado con ella y ayudarla en un momento crítico. A diferencia de con Tapu Koko, aquí se nos muestra que Latias es muy juguetona y que fue por eso que mostró interés en Ash, además que al salvarla desinteresadamente le tomó cariño. Esto hasta hace unos meses podría haberse quedado aquí, pero gracias al especial de I'm to be a Pokémon Master, en el primer capítulo podemos ver cómo Ash salva a Latias, la cual
se encontraba bastante mal herida en un lago, esto a causa de un cazador Pokémon. Ash la cuida y vela por ella de forma completamente desinteresada. Esta se pone a la defensiva y termina por ser secuestrada por el equipo Rocket. Finalmente Ash vuelve a salvarla anteponiendo el bienestar del legendario antes que el suyo. Este gesto conmueve a Latias, quien termina retirándose parcialmente. No obstante, ella lleva todos los episodios observándolo. Y justo en el capítulo de este viernes, apareció frente a los chicos para pedirles ayuda. Incluso hizo una conexión muy especial con Ash, a tal punto que con una conexión psíquica pudo entenderla de una. Estos ayudan a Latios, pero terminan por secuestrar a la Pokémon Neon, por lo que Ash y Latios también unen fuerzas. Esto llegó al punto al que Latios le permitió a Ash que fungiera como su entrenador, recibiendo órdenes directas de Satoshi. Hasta el cazador Pokémon le pregunta que si de repente se volvió en su entrenador. Todo termina con un Latios tsundere y confirmando la canonidad, no sé si existe esa palabra, de la película Héroes Pokémon, ya que aparece tanto Bianca como la mismísima Latias y Ciudad Altomare. ¿Existía la posibilidad de que Ash atrapara a Latias o Latios? De que la sabía, pero esto evidentemente no iba a ocurrir. Ash nunca se ha visto interesado en capturar a un Pokémon legendario. Por más que Go, por ejemplo, tenga dos en su arsenal, creo que Ash prefiere simplemente convertirse en su amigo. Y la verdad es que está bien. Entiendo por qué el fan promedio de Pokémon quiera que Ash atrape legendarios, pero personalmente creo que no los necesita. Él está bien tal y como es. Finalicemos yéndonos a Alola con un Pokémon del que ya habíamos hablado un poco, pero no profundizamos, Nevi. Como ya vimos anteriormente, este fue encargado a Satoshi por Tapu Koko. Luego de ser encontrado, Ash lo lleva a la escuela Pokémon, donde todos se quedan anonadados al ver a este Pokémon, por lo que deciden cuidarlo hasta saber qué es, y es bautizado por Lilie como Nevi o Nebulilla para España. Al llegar a casa de Ash, Lusamin y su gente se enteran de la existencia de Cosmog, por lo que luego de discusiones familiares y explicar lo que saben respecto a este Pokémon, le piden a Ash que deje a Nevi en la Fundación Aether, a lo que Ash se niega rotundamente ya que le prometió a Tapu Koko que él lo cuidaría. Luego de algunas aventuras y de conocerlo un poco más, nos enteraríamos que Faba tiene el deseo de secuestrarlo y usarlo a su conveniencia. Sin embargo, eso lo veríamos un poquito después. Cosmog siempre quiso ayudar a Lilie a que superara su miedo a los Pokémon, el cual regresó al ver a Código Cero. Poco después, vemos cómo Faba logra secuestrar a este Pokémon y convencerlo de que lo lleve al laboratorio sellado de la Fundación Aether, ya que quería utilizar su poder para abrir un portal al ultraespacio, pero es detenido por Ash y Gladion, que por cierto es una de las pocas veces en las que podemos ver a Ash violento con un humano, atacándolo directamente. Luego de salvarlo, este evoluciona en Cosmoem. En el arco de Lusamin, este toma muchísima importancia. Gracias a la bendición de los espíritus guardiales y a su ritual, consiguieron que Nevi evolucionara en Solgaleo. El legendario acepta la propuesta de Ash para salvar a la madre de Lilie y eventualmente lo consiguen. A partir de este momento, Nevi dejaría de acompañar a Ash. Estos se despiden, sin embargo, se seguirían viendo más adelante en el arco de Necrozma, donde Nevi vuelve a demostrar el gran afecto que tiene por Ash, ayudándolo con todo lo sucedido, e incluso ejecutan un movimiento Z juntos. Al finalizar la saga de Alola, Solgaleo iría a la playa de Mele Mele para despedir a Ash, llevándolo a un nuevo y último viaje juntos por la región de Alola y también el ultraespacio. La verdad, esta amistad siempre se me hizo muy bonita. Me recordó mucho al Togepi de Misty en su momento, pero con la habilidad de teletransportarse. Además, que el mismo Anipoke considera a Solgaleo como un Pokémon de Ash. Por ejemplo, este aparece en los recuerdos de Pikachu en la batalla contra Lionel. Además, que también es incluido en el opening del episodio de este viernes como un miembro del equipo de Alola. Así que técnicamente este Pokémon fue de Ash. Y bueno, gente, hasta aquí el video de esta semana. Dime, ¿qué Pokémon legendario crees que Ash debió atrapar? ¿O con qué Pokémon legendario crees que Ash tiene una relación muy estrecha? Te estaré leyendo en los comentarios. No olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para llegar pronto a los 200,000 seguidores. Puedes seguirme en Twitter y mis otras redes sociales como @sumalex716. Yo fui Zoom y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.